Sarmientote de Mar, bueno, de regreso. Hola, mi Ricky. Hola, Sarmi. Bueno, gracias a Dios, bendito Padre Celestial, no podemos iniciar sino de esta manera, expresando nuestra alegría, nuestro gozo, porque es la quinta temporada de Sarmiento TV Más. Ese es el programa oficial de la Fundación Sarmiento Palau, dirigido por ¿quién? Por el corazón más hermoso, estupendo, que he tenido la oportunidad de conocer, y sabemos que todas las personas que se han cruzado por la vida de ella tienen que decir lo mismo. El corazón de la señora María Clara Naranjo. Y Doc, un abrazo gigante. Además, porque ese es el número favorito de ella. Ah, ¿el cinco? Claro. Sí, o sea que este año es un año lleno de sorpresas en Sarmiento TV Más. Así es. Nos encanta regresar porque la Fundación Sarmiento Palau es una fundación que expresa el sentimiento hacia el ser humano. Ese mandato divino de que tenemos que dar, ofrecer, entregar, ayudar, servir. Simplemente estamos cumpliendo con lo que dice Dios. Cuatro programas institucionales, cuatro programas orientados por ella, donde solamente se refleja el amor hacia el ser humano. Y ella manifestó que esta quinta temporada quería que la iniciáramos de una manera especial, diferente. ¿Ah, sí, Vivi? Sí, señor. Te digo una cosa, Vivi. Tenía una gana de que empezara este programa. Me hacía una falta esta energía de los chicos, esto verde, el fútbol, Vivi. Así es. Y dijo ella, así como el Señor nos ha acompañado durante más de 35 años, porque Él ha sido el que ha guiado nuestros pasos y nos ha bendecido y nos ha llenado de esa gracia que solamente es derramada por Él, por el Todopoderoso, queremos comenzar con la bendición de Dios este 2020 deportivo para la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Por esa razón, tuvimos la visita de un hombre tocado por Dios, el pastor José Brown. ¡Uy, tipazo! Además, conocedor de lo que es realmente la palabra. Se puso la camiseta sello Sarmiento, se pegó una sudadita, sin duda, porque las altas temperaturas por estos días en Colombia o especialmente en Cali es aterradora. No le importó, caminó cada centímetro de la cancha de Pan de Azúcar porque bendijo a cada niño, a cada niña, a cada padre de familia que ha hecho posible que esta escuela, que esta fundación sin duda sea un ejemplo a nivel mundial. La bendición del pastor José Brown, manifestando que esta es una escuela construida con el amor de Cristo, donde los profesores no son profesores ni formadores, son apóstoles de Dios. Amén. Que viva don Carlos Sarmiento. Amén. La temporada 2020 se abrió con una escuela Sarmiento Lora floreciente, con una tradición de 35 años que reverdece en cada logro conseguido por sus jugadores y jugadoras en el balompié colombiano e internacional. Motivo suficiente para elevar una plegaria al Altísimo y agradecer por las bendiciones recibidas y las que seguirán llegando. Todos los trofeos de la escuela Carlos Sarmiento Lora. Felicitaciones a esta escuela, oye. Y el pastor José Brown fue el encargado de atender la solicitud de María Clara Naranjo, presidente de la escuela, de encomendar al creador este año deportivo que comienza. El profe, ¿cuál es el profe? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Es todo lo futuro o qué? Usted tiene cara de serio, este man. Este es el presente, sí. Más, hombre. ¿Cómo vas? ¿Qué hubo? ¿Cuál es su nombre? ¿Y esa camiseta? ¿De dónde salió? Tan bonita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te fortalece ahí adentro, ¿verdad? ¿Listo? Chévere. ¡Profe Robert! ¡Lo veo bien! Entonces, la doctora María Clara, con el gran corazón que ella tiene, nos ha traído una persona que nos va a acompañar hoy y cada vez que pueda, que es el pastor Brown, y él nos va a compartir la palabra de Dios, nos va a compartir muchas cosas que para nuestro diario vivir nos van a servir y para el trasegar que cada uno de nosotros tenemos aquí. Démosle un aplauso al pastor. Muy amable, muy amable. Se forma el hombre y se hace... Listo. Hacemos al hombre y formamos al... Eso, miren. La vida es de adentro para afuera. La fama es de afuera para adentro. A veces se tiene mucha fama, pero por no tener nada de construcción interior, no hay cosa más cierta que ver famosos que se tiraron la vida, ¿sí o no?
Esta es una escuela y me encanta el nombre, Escuela Carlos Sarmiento Lora. Es toda una escuela. La vida es una escuela. Y de lo que ustedes aprendan en la escuela y lo lleven al interior, quedan inevitablemente condenados al éxito. El éxito se hace de dentro hacia afuera. Ha habido gente muy dotada técnicamente, pero por no tener formación interior, han fracasado. Y les echan la culpa, no, es que el ambiente mío es muy duro, las fronteras invisibles, el barrio, yo no fui educado, mi padre me abandonó. No, no. Esas excusas, yo quiero que a partir de hoy se olviden de esas excusas. Si ustedes se quieren olvidar de las excusas, griten amén. Olvidémonos a partir de hoy de las excusas para portarnos mal y seremos buena gente a partir de hoy. Amén. La visión perfecta, ¿saben cómo se llama? 2020. Hagan de este 2020 un corte y dedíquense con juicio a este privilegio que tienen ustedes del deporte. No miren a su pasado y su historia. Haga a la persona que la disciplina hace al futbolista. ¡Amén! ¡Amén! Busquen primeramente a Dios y lo demás es lo de menos. Y cuando hagan un gol, no echen un madrazo. Yo conozco muchos que dicen que son cristianos, se hacen un gol y se van a la cámara a decir cosas. ¡No! Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias. Una, dos y tres. Saludo chévere, ¿no? El que tenga otro mejor que me diga, yo me lo aprendo. Cierre sus ojos y incline la cabeza. Señor, te doy gracias por este precioso momento tomado de las manos, mostrando la unidad, mostrando la solidaridad, mostrando que somos un equipo. Gracias, Señor, por el don precioso de la vida. Gracias, Señor, por el don precioso de esta oportunidad, de este deporte de masas, de este deporte universal que es el fútbol. Que todos los que estamos unidos de las manos tengamos un plan, un propósito y una visión completa de crecer por dentro para ser buenas personas primero y luego, si es tu voluntad, buenos futbolistas después. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Padre nuestro. Padre nuestro. Danos gracias. Danos gracias. Por un pan de cada día. Por un pan de cada día. Por un techo donde vivir. Por un techo donde vivir. Por una familia. Por una familia. Y por estudiar. Por estudiar. Amén y amén. Amén, amén. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Tiene o qué? ¿De qué edad son esta categoría? ¿De qué edad son? Todos sus 15. ¿Sub 15? Sí, señor. Uf, qué bien, profe. Mira, mira, ¿no? Sí, señor. Hay un verso en la Biblia que dice, busquen primeramente las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Hay valores, a mí cuál me tocó aquí, léeme duro. Respeto. ¿Quién tiene otro valor por ahí? Respeto, gratitud. Bueno, ya no se volteen más. Voy a hablarles de uno solo de esas virtudes. ¿Sabe cuál es la más bella? La gratitud. Por ejemplo, yo estoy agradecido con quienes me han invitado a hablarles. Ustedes deben estar agradecidos con su profe, con la oportunidad que la vida les está dando, con la oportunidad que Dios les brinda. Agradecidos con la habilidad que tienen técnica. Agradezcan eso, no lo desperdicien. Señor Jesús, tú conoces el corazón de cada joven aquí. Yo te pido que les ayudes a cumplir sus sueños, que crezcan por dentro buscando primeramente los valores, la espiritualidad, la gratitud, la prudencia, el respeto, que lo demás vendrá por añadidura. Dios les bendiga. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uno, dos, tres. Ta, ta, ta. Dios los bendiga. Voy a enseñarles un saludo. Venga, Miguel. Yo apenas lo conozco hoy a Miguel y mire cómo me saluda Miguel. ¿Otra vez?
qué no hacemos de esto, de este saludo, la marca de la escuela, ¿vale? ¿Sabe qué? Ahora lo voy a decir lo que hacemos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ustedes pueden ser mis nietos. Denle gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, por la vida y por esta oportunidad. Denle gracias a Dios por la oportunidad de esta escuela. Pastor Brown lo ha invitado a la escuela para que les hable en el primer día de entrenamiento del 2020. ¿A dónde? A Juanchito. Yo dije, ¿cómo llego? Yo les voy a decir una cosa. Gracias a Dios por la vida de Carlos Sarmiento y de María Clara. Cuando llegué aquí, yo dije, uy, hermano, yo viví en el exterior, en Alemania. Las escuelas de fútbol no son así. Empezando porque allá no hay grama, porque en el invierno se quema el prado. Es un tierrero. Y yo veo aquí instalaciones, agüita fría, profesores. Uno tiene que agradecerle a Dios por todo eso, ¿sí? Y los padres también recibieron un reconocimiento en esta maravillosa jornada. Papás, allí bajo un techito, papás, todos los días, hombre, yo digo, cuando sean famosos estos muchachos en fútbol y ganen plata, la plata no es de ellos, es de los papás que vienen aquí a traerlos todos los días. De verdad, yo admiro lo que ustedes hacen. Yo ya tengo el nido vacío, mis hijas, yo tuve dos hijas, ya salieron de casa, ya son mamás, pero aprecio lo que ustedes hacen. Ustedes están sembrando, papás, Dios los bendiga. De verdad que sí, están sembrando. Y miren, si un vaso de agua es recompensado en la Biblia, mucho más este esfuerzo que ustedes hacen. Y muchos yo sé que lo hacen con una preocupación. Prefiero darme la pena de irme hasta Juanchito a llevarlo a que mi hijo o mi hija se pierda con malas compañías. Es más, yo les voy a poner una tarea a ustedes, jovencitos. Apreciar y agradecer el esfuerzo de los papás, de todas estas instituciones, y hagamos un trato ustedes. Ustedes que tienen amiguitos que de pronto están cogiendo mal camino o que están viendo mucho el retrovisor, ayúdenos ustedes a decirle a esos pelados, no, por ahí no es, hermano. Que ustedes no se dejen arrastrar, ya es un privilegio. Pero que ustedes sirvan para que a ellos no se vayan a perder, es doble función la de ustedes. Así que si ustedes se comprometen, yo les voy a pedir un aplauso a ustedes. Vean, no solamente ustedes son jugadores, sino que van a ser formadores desde pelados. Estamos viviendo en un país difícil, pero cuando yo veo este grupo de niñas preciosas en formación, tengo esperanza de que esto va a cambiar. Así que yo las felicito a ustedes y agradezco a Dios por sus vidas, por sus formadores y por estas instalaciones. Y qué bueno mirar la vida así. Alguien dijo, Carlos, Clara y Cristo. Carlos Sarmiento, María Clara y Cristo. Que Dios les dé a ustedes el deseo de cumplir sus sueños. Y si no los cumplen, ya son ganadoras porque se están formando de dentro hacia afuera. Aprovechen cada día. Denle gracias a Dios por cada momento, por esta oportunidad, por vivir en este país donde Dios nos puso y no se equivocó. Por la memoria de Carlos Sarmiento, que no fue egoísta, sino que abrió esto para que Clara pusiera ese nombre en esta fundación. Queremos, Señor, vivir una vida de gratitud que te honre y te glorifique. Todo esto lo hacemos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Una escuela que lleva su nombre en honor a don Carlos Sarmiento Lora, un hombre filantrópico, preocupado por lo social, que entregó sus banderas de servicio a la señora María Clara Naranjo, quien también ha iluminado y bendecido por décadas a esta institución. Gracias, doctora María Clara Naranjo, por esa bendición. Excelente, nos llegó a nosotros, sí. Nos llegó a nosotros, le llegó a cada integrante de la gran familia Sarmiento. No hay mejor manera de comenzar este 2020, es el único 2020 que tendremos la oportunidad de vivir, así que hay que vivirlo con intensidad, con justicia y en verdad. Gracias, Pastor Brown, por enseñarnos.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a celebrar los goles, señor Sarmiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el otro, el de la fundación, el institucional. Claro. Carlos, María Clara, Cristo y Espíritu Santo. ¡Bravísimo! Claro. Es que de la abundancia del corazón, habla la boca. No podemos decir cosas hermosas cuando no hay cosas hermosas en nuestro corazón. Uy, bravísima esa Biblia. ¿La tenés escrita? Es algo bíblico. Pero es lindísima. Algo bíblico. Por esa razón, la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, con cada uno de sus integrantes, se distingue. Ese es el sello Sarmiento. Porque, como decía el Pastor Brown, la formación viene de adentro hacia afuera. Sí. Eso es lo más importante, lo que hay adentro. Por esa razón, queremos escuchar al corazón que mueve a la Fundación Sarmiento Palau. ¿Qué es la Fundación Sarmiento Palau? Conozcamos los cuatro pilares, esos cuatro programas que nos han permitido aprender a lo largo de tantos años que lo importante en la vida es el amor. El resto es solo relleno. Continuar impactando vidas de una manera positiva a través de la generación de oportunidades es el camino que sigue recorriendo la Fundación Sarmiento Palau en cabeza de su presidente María Clara Naranjo, extendiendo un legado de vocación de servicio de más de 50 años de tradición. Bueno, la Fundación Sarmiento Palau fue creada por don Carlos Sarmiento Lora y su señora María Cristina Palau de Sarmiento con el fin de hacer trabajo social, parte del Ingenio San Carlos. Ellos eran personas muy sensibles y muy, muy, muy pendientes de los trabajadores, de la gente que no tenía recursos, pues más o menos, y quisimos llevar a una cosa seria la de la Fundación y cada uno de sus programas que de verdad sean necesarios. Vamos poco a poco y si Dios quiere, vamos haciendo cosas nuevas para que la gente pueda disfrutar de ellas y tengamos un mejor Colombia. Brindarles la oportunidad a cientos de niños y niñas de ocupar su tiempo libre mediante la práctica del fútbol es quizás una de las mayores satisfacciones de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, programa insignia de la Fundación que salva vidas y construye sueños. Este programa es una maravilla, ese era el sueño de don Carlos Sarmiento y gracias a Dios pues creo que ninguno nos imaginamos el éxito que iba a tener y cada vez se va mejorando y vamos aprendiendo y pues hay mucha pertenencia de parte de los muchachos, de parte de los padres de familia, de parte de los directores técnicos. Asimismo, la Casa de las Artes MCN, Plataforma Cultural de Talentos, cumple con una labor social que promueve la cultura, brindando un espacio a la nueva generación de artistas de la región. Primero que todo, yo he sido una amante del teatro, pero siempre, toda la vida, y he sido escritora y he visto mucho pasar en las universidades gente que tiene mucho talento, pero que no tiene cómo llegar a los medios. Empezamos a hacer Juan Caracol y eso se ha ido increíblemente bien. Hemos logrado también un grupo sensacional. Todos los muchachos son fantásticos, todos son, bueno, no hay nadie con un ego grande porque eso es lo peor que pueden tener los actores. Y bueno, ahí vamos, nos queremos mucho y juntos vamos. El Parque Carlos Sarmiento Lora de Tuluá, además de ofrecer recreación y bienestar incluyentes, se ha convertido en un santuario natural que reúne especies de la fauna y flora preservándolas. Además que es también otra cosa muy importante, porque mucha gente no puede entrar al parque, pues porque o tiene para la boleta o tiene para la comida. Pero nosotros les dejamos entrar su olla, que se hagan al lado del río y cocinen allá, o sea que es para todos, les queda bien. Es una cosa que es para todos, por eso le dicen el parque de todos. De todos, con generosidad, como el programa Dar de Comer al Hambriento, al que la gente se puede vincular con aportes de 60.000 pesos que servirán para luchar contra el hambre en las comunidades menos favorecidas del país. Es un mandato divino. Hay mucha gente que tiene tanto, tanto, tanto y no da nada, nada, nada. Esa es la gente árida, estéril, que mejor dicho, vive como amargada,
así no hay nada más rico que darle un bombombón a alguien. Cualquier cosa que sea y cualquier cosa con amor. Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. ¿Se nos nota la alegría? Claro, es evidente, el brillo de nuestros ojos. ¿Qué volvimos? Es que estamos en el programa de la Fundación Sarmiento Palau. 5 años. 5 temporadas, Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué felicidad! La gratitud, uno de los valores que tenemos que aplicar en el día a día, quizás el más importante de todos. De acuerdo. Comparto ese concepto. Y lo digo porque la Fundación Sarmiento Palau es una fundación agradecida con la vida, con el universo, con Dios. Por esa razón da tanto amor. Y en esta ocasión supo expresarlo a través de una función social especial para diferentes niños que pertenecen a otras fundaciones que les permiten una esperanza de vida. Niños con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles que enfrentar a pesar de su corta edad, pero allí hay una esperanza. Y Juan Caracol a eso fue, a llevarles esperanza, gracias a la donación de la Fundación Sarmiento Palau. Vi todo lo que sucedió en Cartagena, espectacular, vi los videos, vi las fotos por Instagram, por las redes sociales de la Escuela Carlos Sarmiento Lora, y te digo sinceramente, Vivi, no pudo uno describir la alegría, los rostros que uno veía en esos niños. Faltaron detalles, como por ejemplo yo, pero definitivamente fue un espectáculo de altísimo nivel. Claro, sí, ve, yo no había caído en cuenta, mira, ve. Sí, para la próxima, ¿por qué no organizar otra función en Cartagena? Para que no me inviten a la de Pasto. No, mentira, a la de Pasto también voy. Dígame cuándo es. Uno no se quiere perder ninguna función. Ninguna función. Pero conozcamos el público, las fundaciones, esos niños que gracias a ese gran corazón, el de la Fundación Sarmiento Palau, disfrutaron de una puesta en escena donde el amor y la esperanza fue el mensaje central. Juan Caracol, de nuevo haciendo a niños felices. La segunda presentación de Juan Caracol en Cartagena fue una oportunidad para visibilizar la labor de 12 fundaciones bolivarenses que trabajan por fomentar la protección infantil, la inclusión social y la preservación del medio ambiente. Fue así como 600 niños con diferentes problemáticas, algunos en situación de discapacidad, otros enfrentando a temprana edad penosas enfermedades o niños provenientes de sectores vulnerables, se vieron beneficiados con esta mágica presentación en el Auditorio Getsemaní, dejando por un momento a un lado su realidad, sumergiéndose en el mágico mundo de una obra de teatro llena de esperanza. Una de las fundaciones invitadas fue la de El Rosario, que trabaja con niños con síndrome de Down. Mi nombre es María Camila Otero, mucho gusto. Y esto es todo lo que hacemos. Aquí tenemos jabón líquido, límpido, tenemos una almohada aquí también. Ahí también tenemos esto. Un cuadro hecho por yeso. Esto también lo hacemos también. De madera. Los aretes también lo hacemos. Gracias a Dios por esto. Por todo lo que hacemos. Y en esa labor, el libro de Juan Caracol ha jugado un papel fundamental, pues su historia permite que los pequeños logren soñar con un mundo en el que no cabe la desigualdad, solo el amor, al punto de que el cuento del aventurero Molusco es el más solicitado de su biblioteca. La oportunidad de tener este cuento tan hermoso y los CDs también con la música, con todas esas canciones maravillosas que sé que a los niños y a los jóvenes les va a encantar. El teatro construye paz porque desarrolla las habilidades en nuestros niños y jóvenes para expresar sentimientos y fortalecer los valores tan necesarios para que puedan vivir en armonía y en paz. Otra de las fundaciones que asistieron al espectáculo de Juan Caracol fue la Fundación Bahía, que acudió con 200 niños y niñas a quienes se les inculca el respeto por la naturaleza, especialmente el mar. Y la idea es que sea posible que todos seamos guardianes del océano y que todos
pongamos nuestro granito de arena para proteger a este ecosistema tan valioso, tan bello y que nos brinda tanto. Hay que reciclarlo, pero solo un 9% a nivel mundial se está reciclando. Como el plástico no se biodegrada, se va volviendo cada vez partículas más pequeñas por efectos del sol, la sal y el agua. Entonces se va rompiendo y finalmente a veces quedan microplásticos que no podemos diferenciar. Por ejemplo, se confunden con el plancton, entonces las aves, los peces, las ballenas, todo el mundo se está comiendo este plástico y finalmente nosotros también, porque si comemos pescado, pues ahí no lo estamos comiendo, si comemos moluscos, ahí no los estamos comiendo. Mientras que la Fundación Casa Ronald brinda un hogar de paso a padres y niños que llegan de otras latitudes a recibir tratamientos médicos a Cartagena, ellos también disfrutaron de Juan Caracol, un público selecto reunido en torno al teatro y la cultura. Entonces, sacarlos un poquito de ese ambiente del hospital, de estar de las agujas, de que les saquen sangre, de que les den medicamentos y los diviertan con esa obra tan linda, pues es mucho porque les alegra la vida, les cambia, llegan súper renovados y con más ganas de continuar su tratamiento para que pronto regresen a sus casas. Por esas fundaciones, que bien por los seres humanos que están preocupados por aquel que sufre, por aquel que necesita un respaldo, una ayuda en el momento de dolor. Totalmente. En el momento de prueba. Vivi, ver esos niños, ese bálsamo que les llegó a Cartagena, esa inyección de alegría, esa emoción, niños que nunca se imaginaron ingresar a un sitio que solamente ven en la televisión con grandes personajes. Y ahora los personajes eran ellos. Claro, se leyeron ese cuento, se lo imaginaron y ahora conocieron a Juan Caracol y todo gracias a la Fundación Sarmiento Palao. Revivamos los mejores momentos de una obra de teatro que recuperó la familia, que recuperó el teatro y la esperanza de niños que quizás pensaban estaban olvidados. Las advertencias nunca prestó atención. Si mi abuelo viera lo que él andaba, seguro le pegaba un tremendo coscorrón. Yo lo quiero mucho aunque no parezca, aunque todos digan que yo soy su gruñón. Thank you.
toques, no la mires, no la toques, no la mires, no la toques. La Payana es la reina. ¡La reina! ¡La reina! Continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palau. Cuando uno ve esas risas, esas sonrisas, esa alegría, esa explosión de júbilo, uno dice, wow, valió la pena el esfuerzo de la Fundación Sarmiento Palau, valió la pena llevar ese cuento a las tablas. ¿Y sabe quién se moría de ganas? ¿Quién? Porque ya se había leído el libro y quería ver la puesta en escena de Juan Caracol. Yo me moría de ganas de ir a Cartagena, claro. No, me he leído el libro. Sí. ¿Alguien más? No, claro, por supuesto. ¿Quién? Una mujer de 60 años de experiencia, una actriz, un ejemplo, toda una autoridad. También estuvo presenciando... Ah, ya sé que me estás hablando. ¿Ícono de la televisión colombiana? La obra de Juan Caracol. ¿Vicky? Sí, señor. Ah, no, pues primero la gran ella. Vicky Hernández. La gran Vicky Hernández, con la que crecimos todos a través de la televisión colombiana, también estuvo presente, deliró. Se emocionó y hasta llanto hubo en sus ojos de emoción cuando vio la alegría de los niños. Vicky Hernández en el Getsemaní al lado de Juan Caracol. Cuando Vicky Hernández llegó al auditorio Getsemaní, el aventurero Juan Caracol daba vueltas en la memoria de la actriz de mayor trayectoria en Colombia. Pues ella ya había tenido un primer contacto con el intrépido Molusco a través del libro escrito por María Clara Naranjo. Bueno, conozco el cuento, me parece que es tiernísimo, que es un llamado amoroso a reconocer el terreno, que no es solo el terreno, que es el sentido de pertenencia, que es los ancestros, que es la forma de amar, hablar, comer, vivir, la cultura, en una palabra. Encontré yo en el cuento de Juan Caracol, además de muchos otros valores, como la solidaridad, como la jovialidad en las relaciones, como el respeto a cada espacio, a cada ambiente, a la diferencia. Y esos valores son los que esta abanderada del arte reclama para una sociedad que necesita reencontrarse con la inocencia y la fantasía.
Los niños que vean hoy esta presentación van a quedar de por vida signados de la mejor manera, marcados de la mejor manera, porque en su retina y en su conciencia y en su espíritu va a quedar el, no solamente la historia, sino la belleza, el juego, la magia del teatro, la emoción de una historia contada con actores vivos. Y eso es irrepetible. Fue así como se entregó al deleite de una puesta en escena de la cual guardaba muchas expectativas. Una vez pudo ver la obra, terminó atónita frente al desarrollo de la función y la acogida del público. Estoy muy contenta de haberla visto, muy contenta. Me parece que es una explosión de alegría, de color, de luz, de... es muy bella, muy... y los niños se emocionan infinitamente, muy bonita. Solamente los niños, la veo estremecida. Sí, no, muy linda. Y me encantó ver la reacción de los niños. Adelante había como tres niñitas que todo el tiempo saltaban, hacían palmas, jugaban, bailaban. Es lindo. Ojalá mucha gente la vea. Yo ya perdí la pena de emocionarme. Y me emocioné. Reiterando el enorme aporte de Juan Caracol al fortalecimiento del arte en el país. Casi nunca hay espectáculos para niños, casi nunca uno ve que le dediquen a los pequeños un argumento, una historia, un trabajo. Y hay un gran trabajo de mucha gente detrás de esta obra. Y eso conmueve también, el hecho de que se tomen todo el tiempo, el esfuerzo para hacer un espectáculo. Entonces uno ve que hay esmero con el vestuario, con la escenografía, la música en vivo, o sea, los cantos, las canciones, han elaborado todo, ¿no? Han trabajado con dedicación y eso es hermoso. Un compromiso que se trazó la Fundación Sarmiento Palau por intermedio de su programa Casa de las Artes MCN y su presidente María Clara Naranjo, a quien no dudo reconocerle lo que pocos son capaces de hacer por las familias colombianas. Las palabras están de más, pero decirle gracias en nombre de los niños, del público, de los caleños, de las nuevas generaciones, de los artistas jóvenes, gracias. Y la cámara de Sarmiento TV Más con Iván Mata registró un hecho muy importante, hermoso, el recibimiento de las cuatro campeonas, porque para nosotros fueron campeonas, el aporte del sello Sarmiento a la selección Valle, que logró llegar a la final de la fiesta sudamericana realizada en Asunción, Paraguay. ¿Dónde esas niñas Cintia y Luna, volante, se destacaron notoriamente esta selección Valle, que representó a Colombia y para mí fueron Colombia en territorio paraguayo? Igualmente se destacaron Juana y Tatiana. Los detalles de este recibimiento aquí en Sarmiento TV Más. Para la Sarmiento Lora fue todo un honor recibir a las cuatro representantes del sello Sarmiento en la selección Valle Infantil Femenina, que obtuvo el subtítulo en la Fiesta Sudamericana de la Juventud, siendo en cuanto a números el mejor equipo del certamen. Equipo del certamen. Juana Ortegón, Luna Leal, Tatiana Murillo y Cintia Cabezas no solo obtuvieron el reconocimiento por parte de la escuela, sino también de sus compañeras. El día de hoy esta reunión se decide porque las niñas de hoy vinieron y le queremos dar unas felicitaciones muy grandes porque han logrado mucho hasta el día de hoy, le han dado un buen aporte a la escuela, que eso me agrada mucho. Y de mi parte les doy muchas felicitaciones, que Dios las bendiga y sigan así, que van a llegar muy lejos. Para todas las niñas, esto es
una gran prueba de lo que podemos llegar a lograr. Si nos esforzamos, si llegamos muy lejos, podemos llegar a ser hasta Selección Colombia, que es lo que todas anhelamos. Esto nos demuestra que podemos ser grandes y podemos llegar a cumplir lo que queremos, nuestros sueños, con esfuerzo, dedicación y disciplina. Bueno, primero que todo les quiero dar un fuerte abrazo porque dejaron mucho la escuela en alto. Bueno, algún día quiero ser como ellas, llegar en alto, ir a otro país, todo eso. Por eso las felicito mucho y que la pasen muy bien. En Paraguay di todo lo que podía dar, no me ahorré ni una gota de sudor y sudé la camiseta como la tenía que sudar. Entonces, este título se lo quiero dedicar a mi mami y también a María Clara Naranjo, que me ha podido apoyar en mi proceso futbolístico y quiero seguir así y algún día ser alguien en la vida para ahora sí poder dárselo orgullosamente. Nos tocó enfrentar un grupo muy difícil. Eran equipos que son muy grandes a nivel mundial. En los primeros partidos de fase de grupos pusimos contrarrestar y pasamos de primeras y nos tocó enfrentarnos a River Plate de Argentina en las semifinales, un rival que tiene mucha historia en todo el Sudamérica y en cuanto al mundo, y pues ya en la final nos tocó enfrentarnos a Brasil, que es en cuanto a historia el mejor equipo de Sudamérica. El partido quedó 1-1 y pues lastimosamente en los penales no nos dio suerte y pues no pudimos quedar con el título. Bueno, quedar de subcampeonas nos da el privilegio de viajar a Disney. Creo que una experiencia, un sueño que más de una pues desea. La verdad, a pesar que fuimos subcampeonas, fuimos el mejor equipo, o sea, el Valle del Cauca, a favor de goles, también de puntajes, y pues la gente decía que lo merecíamos el título. Y en ese espacio hubo también un momento para recordar la labor que la Escuela Pionera en Formación Femenina ha adelantado por tanto tiempo. Bueno, y muchachas, por otro lado, no podemos olvidar a María Clara, que fue la que inició todo esto, y pues el triunfo se lo deben dedicar a ella, porque ella fue la que tuvo la grandiosa idea de crear esta escuela, esta institución, con mucho esfuerzo y dedicación hace 18 años. Entonces, nada, agradecimientos para ella. Y ahí se ve todo el fruto. Después de 18 años se ve todo el fruto y que vamos a seguir adelante. ¡Yo soy! ¿Quién? ¡Miradora de María! ¡Que sí, que no! ¡Miradora de María! Que el fútbol femenino en la escuela es un programa bandera, es un programa que día a día lo estamos forjando más, que día a día lo estamos estructurando, porque a futuro queremos seguir fortaleciendo los equipos profesionales, Selecciones Valle, Selecciones Colombia. De tal forma que el futuro del balompié femenino de la Sarmiento Lora es promisorio, gracias a un proceso único e integral. ¡Nosotras somos Sello Sarmiento! Y continuamos en el programa institucional de la Fundación Sarmiento Palao. Claro que las buenas noticias de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora no paran, señor Ricardo. Hombre, por favor, Juan Castillo, 17 años, 5 años aquí en la Escuela de Carlos Sarmiento Lora, debutó en el fútbol profesional colombiano con la camiseta de Fortaleza. Cuna de arquero la Sarmiento. Pero no solo Juan Castillo debutó a los 17 años, porque Juan David Mosquera, también nacido acá, en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, logró debutar como jugador profesional a los 17 años también con el cuadro Independiente de Medellín. Cumplió su proceso, hizo Selección Valle, Selección Antioquia, Selección Colombia Sub-17, Selección Colombia Sub-20 y todo su proceso durante 6 años en la mejor escuela formativa del país. Aplausos para Juan David Mosquera. ¿Recuerdan a Van Basten, el jugador holandés? Pues bien, aquí en la Sarmiento hay una chica, Ingrid Guerra, le dice la Van Basten, goleadora, y ahora ha sido convocada a la Selección Colombia Sub-20, 16 años. En todos los ciclos con Selección Valle es goleadora, la va a romper en la Selección Colombia. ¿Cómo la rompió Carolina Arias con proceso también de Selección Colombia? Nació aquí en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, de las primeritas inscritas en el programa exclusivo para niñas. Ahora Carolina está luciendo la camiseta del Atlético de Madrid
uno de los mejores equipos femeninos a nivel mundial. Grandes Ligas para el sello Sarmiento Femenino. El sueño de muchos niños y de muchas niñas es pertenecer a la gran familia Sarmiento, pertenecer al programa Academia de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. ¿Qué tienes que hacer? Es fácil. Inscribirte, llamar al 886-2500 extensión 3. ¿Qué es esa pinta? Tengo que entregar tu micrófono. Me dijeron que tú me tienes los guayos. ¿Vengo por ello? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Vivi, nuevo jugador? ¿Nuevo jugador de la Sarmiento, de la Academia? ¿Te inscribiste en la Academia? Nuevo jugador. ¡Wow! ¡Te felicito! Yo llegué a presentar y me dijeron, usted tiene pinta de jugador. ¿Y te inscribiste? Ficha y listo. Sí. Maletín con datos. ¿Te dieron maletín? No, pero no creo, todo. No creo. ¿Vivi, uniforme? No, no, no. ¿Uniforme no, completo? No. ¿No creo? Mire, no. Vea. Bien que le voy a mostrar. A ver. Pille la pinta que me dieron, vea. Ah, no, camiseta 1, camiseta 2. Pero presentación 1, presentación 2. Me faltan las medias y la pantaloneta. Esa es la indumentaria para presentar Sarmiento TV más. Porque no a los 50 ya no podés pretender ser jugador de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Eso es para los niños, para las niñas que entre 4 y 17 años tengan el sueño de vivir experiencias únicas a través del fútbol. Pero quiero decirle, Vivi, que usted iba a ser mi manager, se iba a ganar un billetico y de manager, me iba a manejar la agenda, usted ya perdió, páseme mi camiseta. No, lo que iba a perder, señor. Miremos. Vivir muchas más experiencias mientras se fortalecen aspectos deportivos y culturales será la ruta a seguir por parte del programa Academia de la Sarmiento Lora en la temporada 2020. Lo más importante es decir que este año arrancamos con toda. Realmente el programa Academia en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora es un programa que va en línea con toda la filosofía que es la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, donde forma al hombre y hace al futbolista. Es muy importante resaltar que este año va a ser un año muy interesante, ya que tenemos todos los viajes deportivos por categorías. Entonces la idea, por ejemplo, vamos a viajar con los Semillas a Tuluá al parque, tener un gran ambiente. Vamos a viajar con los Babies a Armenia, vamos a ir con los Gorriones a Medellín, vamos con los Prejuveniles a Bogotá. O sea, vamos a tener muchas actividades. Vamos a participar en los dos torneos de la OTI, además de eso vamos a participar en la Copa Ciudad de Cali. Además vamos a tener conferencias y capacitaciones, o sea, realmente va a ser un año muy, muy, muy bueno, estamos muy motivados. Y en esa formación integral de la Academia, regida por los mismos principios metodológicos del programa élite de la escuela, no podía quedar de lado el programa femenino. Para nosotros este año uno de los objetivos más claros es potencializar ese programa que tenemos también en la Academia, que es el programa femenino. Y la idea es este año concentrarnos mucho en ese programa para poder que todas las niñas que se quieran inscribir al programa lo hagan, tanto en Cali como en Tuluá. Para nosotros, siendo una institución pionera en la formación del fútbol femenino, pues nosotros tenemos que también abanderarlo en nuestra academia y de esa forma queremos que realmente ese sea una de las banderas de crecimiento durante el 2020. Las inscripciones para pertenecer a la Academia de la Sarmiento Lora están abiertas en todas sus categorías, tanto en Cali como en Tuluá. Estamos desde 2015 hasta 2003, se pueden inscribir cuando quieran, tanto en Cali como en Tuluá. Realmente los requisitos es que quieran tener un rato chévere, que puedan compartir con el deporte, que compartan nuestra filosofía de tener los valores, de ser primero personitas y después de la práctica del deporte, y que sepan que aquí en la escuela van a encontrar las mejores herramientas para poder desarrollarse futbolísticamente y para poder crecer como personas y ser buenos ciudadanos. Así es, y entonces llegamos al final de otro programa de Sarmiento TV más. Voy a hacerlo de nuevo, ¿no? Y nos vamos con toda la alegría porque sabemos que ustedes también fueron felices, sí, a través de cada una de las informaciones entregadas en la primera emisión de Sarmiento TV más, quinta temporada. Que Dios nos permita la bendición de la vida para seguir llevándoles, amén, esas obras, ese ejemplo de amor. Hay un ejemplo, hay que seguirlo, el ejemplo de Jesús, como dice la doctora María Clara Naranjo. Sigue la luz y nos vamos. ¡Hombre! Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cómo es que es la celebración del gol? ¿Sello Sarmiento? ¡Wow! El institucional. Carlos. María Clara. Cristo. Amén. Esa es, señores. ¡Chao! ¡Chao!